Bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Qué feliz poder estar aquí, una nueva oportunidad para conectarnos con la vida saludable. Recuerden que Mi Parque, tu casa es de lunes a viernes a las 9:35 de la mañana. Señorita, buenos días, ¿cómo estás? Muy preciosa como siempre. Ay, gracias, Manu. Tú también, me encanta ese color que te pusieron hoy en los labios y nos encanta conectarnos en esta mañana con ustedes para hablar de temas súper interesantes. Y la invitación es a que se conecten entonces a través de la línea 268-6033 y a través de nuestro Facebook Live. Hoy tenemos Facebook Live, ¿cierto? Hoy es martes. Pero podemos interactuar también con los temas que vamos a tener hoy. Ah, bueno, no, lunes, miércoles y jueves. Y viernes. Y viernes, para que se conecten por ahí. Entonces hoy es a través de la línea 268-6033, porque tenemos unos grandes invitados, unos temas muy importantes y vamos a mencionar el primero, Manu. Es importante que ustedes sepan la línea telefónica, que nos llamen, porque vamos a tener nuestro primer invitado, que es el secretario de Gobierno. Nos va a estar hablando sobre cómo va el plan de vacunación en Medellín, cómo va el tema de la vacunación en las personas mayores de 80 años. Entonces, por eso les pido que ustedes hagan su pregunta, nos llamen para que podamos aprovechar al máximo al secretario, para que puedan resolver tantas dudas que hay al respecto. No le pregunte al vecino, pregúntele hoy al secretario. Entonces, vamos a tener ese primer invitado para hablar de la esperanza que renace en Medellín, así que vacúnate. Y también vamos a hablar sobre la planificación y la sexualidad, un tema muy importante para la vida saludable. También, pérdida de masa muscular en las personas mayores, ¿cómo me puedo dar cuenta que eso está pasando? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué ejercicios también puedo hacer para que esté en torno a ese tema? Todo esto, Mi Parque, tu casa. Así que desde ya les decimos que iniciamos con la frase del día. Recuerda, en la gran infinidad de la vida, todo es perfecto, entero y completo. Y también lo eres tú. Así es. Somos seres completos, Manu. Me encanta para empezar este día esa frase tan bonita de Luisa Hay. Y comenzamos entonces con ese primer invitado. Así es. Entonces, Esteban Restrepo Taborda, secretario de Gobierno y gerente de vacunación de Medellín. Bienvenido a Mi Parque, tu casa. Secretario, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación y aquí estaremos hoy hablando sobre todas esas dudas, inquietudes que tenemos con la vacunación que ya arrancó en la ciudad de Medellín. Secretario, eso lo decía ahora, tendemos a decirle al vecino, venga, ¿usted qué piensa de la vacuna? ¿Usted sí se va a vacunar? Es que hay algunos efectos y ni siquiera somos capaces de informarnos correctamente ni de la fuente correcta, y que más que hace parte de la administración municipal esa obligación y esa responsabilidad que tienen para que la vacuna, digamos, sí es segura y sí hace parte de este plan que estamos teniendo para que, si usted quiere volver a abrazar, si usted quiere volver donde el abuelo, si usted quiere volver a donde su papá, entonces sea responsable con todos los protocolos y con todo el cuidado, pero a ellos hay que decirles sí a la vacuna. ¿Por qué hay que decir sí a la vacuna, secretario? Yo creo que lo acabaste de decir perfecto, es si queremos volver a abrazarnos, a encontrarnos. Esta semana en un hogar geriátrico, un adulto mayor no se quería poner la vacuna. Yo le dije, ¿y usted entonces va a renunciar a que ya usted nunca más va a poder abrazar a sus nietos, a sus hijos? Y me dijo, sí, me la pongo. Y ese es el mensaje. Estamos a una vacuna de distancia. Debemos ponernos la vacuna todos y todas, y también ayudar y acompañar en este caso, que es la primera etapa, los mayores de 80 años, acompañar a nuestros abuelos y abuelas a que se la pongan. Entonces, si usted también nos está viendo y no tiene la edad todavía de mayor de 80 años, entonces llevemos a esas personas y acompañemos en todo este proceso, que no es difícil, pero que toca estar pendientes de eso. Secretario, hay muchos mitos alrededor de este tema, sobre todo por la desinformación en las diferentes redes sociales. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad para que usted comparta esos canales seguros de información donde las personas se puedan informar realmente de todos los beneficios que trae vacunarse. Bueno, acá dos mensajes. La vacuna es gratuita. Ojo, gratuita. Nadie se la puede cobrar. El que le esté cobrando por una vacuna es porque es una vacuna falsa. Entonces, nadie, a excepción del gobierno y las EPS, pueden, digamos, ponerle la vacuna, digamos, nadie más, a excepción de ellos, pueden ponerla. Y segundo, que es segura. Es una vacuna segura. Los países más avanzados ya la están poniendo. Estados Unidos, Reino Unido, Israel, ya van más o menos la mitad de la población de esos países vacunados. Entonces, esas ciudades van a llegar primero a la normalidad que nosotros. Y nosotros como ciudad queremos entonces avanzar ágil y rápidamente para lo que les decía ahora, volvernos a encontrar. Precisamente, me conecto ahí con esa respuesta, y es avanzar. ¿Cómo está el plan de vacunación? Sabemos que llevamos 25.500 personas vacunadas al momento
en Medellín, ¿cómo está avanzando esto? Y más si hablamos de las personas mayores. Bueno, hay que recordarle a los ciudadanos que estamos, esto es por fases. Entonces, la primera etapa son mayores de 80 años y personal de primera línea en salud. Si usted tiene 78 años, está en la segunda etapa, en la etapa que es mayores de 60. Entonces, en esta etapa que estamos enfocados en esta población, los estamos contactando a través del celular o a través del teléfono fijo que usted tiene registrado en la EPS. Entonces, la invitación es que si usted vivía en otra ciudad, en otro municipio, si usted vivía, por ejemplo, en Turbo, en Carepa, en Segovia, y usted ya vive hace 5 años en Aranjuez o en el 12 de octubre, entonces usted debería actualizar esos datos. Pila los que nos están viendo, acompañemos al adulto mayor entonces a que los actualice, porque normalmente se hace por internet o por vía telefónica, y a ese número de teléfono se le va a llamar y se le va a decir, doña Fabiola, mañana usted tiene una cita a las 9 de la mañana en Metrosalud de Aranjuez. Eso es muy fácil, usted debe asistir con la cédula de ciudadanía original, debe asistir a ese punto de vacunación. Secretario, en ese proceso de agendamiento, digamos que muchas veces reciben las llamadas personas diferentes en el hogar y no dan bien la razón. ¿Qué debe hacer entonces si de pronto esa persona adulta dice, ya me llamaron, pero entonces no tengo bien la información, qué debo hacer, a dónde recurrir, cómo lo debo hacer? Afortunadamente, en Medellín tenemos Medellín Me Cuida. Esto no lo tiene ninguna otra ciudad del país, que Medellín Me Cuida la construimos, fue la base de datos que construimos durante todo el año pasado en pandemia, y sabemos no solamente la persona, cuál es el número de teléfono, sino con quién vive. Entonces nosotros el día anterior nos pasan el agendamiento las instituciones prestadoras de salud y nos dicen que doña Camila mañana tiene el sitio de vacunación, hora, fecha y lugar, y le enviamos también un mensaje de texto a sus familiares para que de manera más concisa diga en el mensaje de texto hora, fecha y lugar de la cita de vacunación de doña Camila. Y cumplirla. Porque todo este proceso que está haciendo es para que usted se vacune y la cumpla y no se deje perder esto, y para que sea usted también parte de esta red que necesitamos, que cada día podamos salir adelante. Tenemos llamada en este momento, Liliana Muñoz desde Envigado. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días para todos. Muy bien, Viviana, bienvenida. ¿Qué pregunta quieres hacer? La pregunta de, bueno, ya pues hace un momentico con lo que acabaron de decir, pero la pregunta más específica es, por ejemplo, mi papá tiene 85 años. Prácticamente todos los días me fijo en la app de mi vacuna, él está en su priorización, pero no ha llegado como todavía el mensaje de cuándo pues puede acudir, y él es de esas personas que quiere, pero así que está súper ansioso porque le coloquen su vacuna. Entonces todos los días de, ¿y yo para cuándo? ¿Y yo para cuándo? He llamado a la línea 192, he llamado a la EPS, y lo que me dicen es, no, siga esperando. Pero como uno ve que ya muchas personas cercanas de esa edad ya la tienen, entonces como que uno ya pues empieza como, bueno, ¿y cuándo si él ya tiene la edad? Entonces, ¿cómo podría uno como acceder más eficazmente a esa información? Listo, Viviana, muchas gracias por tu pregunta, por tu inquietud, es muy válida porque muchas personas también estarán así, precisamente para eso es este espacio. Entonces, secretario, ¿qué le podemos decir a Viviana? A Viviana, parte de tranquilidad, ya llegaron bastantes vacunas, el día de ayer llegaron 58 mil vacunas para vacunar a los adultos mayores a la ciudad de Medellín. Yo veo que tú vives en Envigado, hay que revisar entonces cuántas llegaron al municipio de Envigado, pero por supuesto todos vamos a tener vacunas en las mismas proporciones. Hay que esperar unos días es poquito, por ahí una semana máximo, en el cual ya su señor padre va a poder estar citado al punto de vacunación donde tenga registrado en la EPS. Si lo tienen en Envigado, entonces lo van a llamar de una IPS de Envigado, si lo tienen en Medellín, de una IPS de Medellín. Secretario, también se menciona de un portal de vacunación. Quisiera que aprovecháramos este espacio también para explicarle a todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa, cómo se usa. Bueno, existe la plataforma Mi Vacuna, que es la del gobierno nacional, en el cual usted con su número de cédula revisa si usted está priorizado en esa etapa. Si usted tiene 81 años, usted debe digitar su número de cédula y ahí debe aparecer. Si no aparece, usted ahí le da una opción de postularse. Postularse es que usted da todos sus datos y entonces Mi Vacuna cruza para identificar si usted, si es mayor de 80 años, entonces priorizarlo en esta etapa. Yo tengo 65 años, miro en Mi Vacuna, pero no aparezco, todavía no va a aparecer porque no hemos iniciado la etapa 2, que son los mayores de 60 años. Entonces, no se angustien, con tranquilidad, esto va a ir por etapas.
Esta etapa la vamos a finalizar, esperamos la primera dosis. Recuerden que las vacunas son dos dosis y que hay que ponerse las dos. La primera vacuna en la etapa 1 vamos a terminarla más o menos al finalizar de la próxima semana y en función de eso empezar a agendar a personas mayores de 60 años también. Listo, tengo preguntas para respuestas cortas. ¿Las mujeres embarazadas se pueden vacunar? No se pueden vacunar porque no hay evidencia científica todavía para las mujeres embarazadas que se puedan vacunar. ¿Los niños? Los niños tampoco están priorizados en el Plan Nacional de Vacunación. Entre 0 y 16 años no, ningún niño se va a vacunar hasta que no haya evidencia científica suficiente que no tiene efectos adversos con ellos. Los de 16 para arriba, sí. ¿Personas con algún tipo de alergia? Si tienen alergias graves, no se pueden vacunar porque puede tener un efecto adverso. Ojo, si usted está diagnosticado con alergia grave, no es cualquier alergia a una rinitis, no, alergias graves. También nos preguntan, Patricia González, bienvenida, ¿cómo estás, Patricia? Antes de recibirte la llamada, ¿mujeres lactantes? Sí. Nos están llamando, nos están preguntando. ¿Mujeres lactantes? Tampoco. Tampoco, perfecto. Patricia, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu pregunta? Buenos días, mi pregunta es la siguiente, mi mamá tiene más de 90 años, mi mamá no se inmoviliza, pues está en la, permanece en la casa porque la EPS viene y la atiende pues al servicio de domicilio, pues a la casa. Sí. Resulta que actualizamos en mi vacuna, en la nueva EPS, que se actualiza, yo la he actualizado inclusive varias veces. He llamado, pero no nos dan respuesta, pues no nos han dado ninguna clase de respuesta. Y mi mamá es una mujer, pues es de 90 años y tiene POP avanzado. Patricia, ¿dónde vives? En San Javier. Pero mi mamá la atiende la nueva EPS a través... ellos vienen, siempre han venido cada mes a la casa a atenderla por la inmovilidad de mi mamá. Ok, Patricia. A través de la Clínica de las Américas, el servicio que tiene la nueva EPS. Ok. Listo, Patricia, muchas gracias por tu inquietud. Secretario, ¿qué le podemos decir a la Patricia y a la, bueno, la mamá? En principio, durante estas dos semanas va a ser toda intramural, es decir, que van a desplazarse los adultos mayores hacia esos lugares. En los últimos días se va a permitir que las EPS que tienen esos pacientes extramurales, que no se pueden movilizar, a que también ellos con equipos propios de las EPS con las que tienen convenio, vayan a cada uno de sus hogares. Pero muy bueno lo que está haciendo Patricia y es llamar e informar a la EPS. Eso es lo que debemos hacer en nuestras casas si tenemos la misma duda para que la EPS ya sepa que eso va a ser una vacunación, lo que llamamos extramural. Listo, muy bien. También en pantalla, ahorita vamos a ver la página de Mi Vacuna. Recordemos que personas que tengan 50 años posiblemente no van a aparecer ahí, la estamos viendo, pero los que tengan 80 y que no estén registrados se pueden postular. Ese es el ejercicio y la responsabilidad que tenemos que hacer y ayudar a esas personas mayores para que esto suceda y se puedan postular y se pueda hacer todo el protocolo. Ahí en la parte azulita pueden ver cómo hacen y hacen el clic y sencillamente siguen unos pasos. Secretario, esa invitación para todos los que nos ven y de que se hagan responsables de que todos, si nos vacunamos en el momento que nos corresponde, pues vamos a poder superar esta crisis y que de todas maneras, una vez vacunados, nos tenemos que seguir cuidando. Claro que sí, Luisa y televidentes. Es muy importante que esperemos la fila. La fila es un Plan Nacional de Vacunación que ya está trazado. Entonces, no nos podemos desesperar porque eso está planteado entre las personas que más pueden sufrir el flagelo de este virus, que ya está comprobado, los adultos mayores y las personas con comorbilidades. ¿Qué son comorbilidades? Enfermedades de base. Por ejemplo, diabetes, hipertensión, entre otros. A esas personas tenemos que cuidar en exceso en este tiempo, que no nos vaya a pasar que entonces por no cuidar, estábamos a 8 días de la vacuna y no cuidamos entonces a nuestro abuelo y entonces se contagió y no pudimos ni siquiera ponerle la vacuna. Entonces, mucho cuidado en este tiempo, es el momento que más nos debemos cuidar, tanto los adultos mayores, personas con comorbilidades, como nosotros que estamos más jóvenes, pero que tenemos la responsabilidad de no contagiarlos a ellos. Secretario, finalmente, si alguien quiere llamar, quiere saber cómo va el plan de vacunación, ¿dónde lo puede hacer? Bueno, tenemos varios canales. Uno, en medios de comunicación todo el tiempo estamos contando los avances. Segundo, a través de la página web de la Alcaldía de Medellín, ahí está toda la información y todos los avances en materia de vacunación. Y tercero, el 123, ahí les pueden dar también información con respecto a su caso específico. Ahí tenemos todos los canales abiertos, redes sociales, todo lo que nos quieran preguntar, ahí estaremos para resolver las dudas e inquietudes a todos los televidentes. Esteban Restrepo, secretario de Gobierno, muchas gracias por
acompañarnos aquí en mi parque, tu casa, y resolver tantas inquietudes que sabemos que los televidentes tenían acerca de este tema. Luisa y Manuela, gracias por la invitación. Secretario, hay que decirlo, y feliz cumpleaños. Que cumpla muchos más, que Dios lo bendiga y que hoy pase un día cargado de muy bonita energía. Feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. Feliz cumpleaños. Me vuelven a invitar. Claro que sí, bueno, acá bienvenido. Chao. Gracias. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos con buenas recomendaciones aquí en Mi Parque, Tu Casa. Y ya Patricia nos está acompañando en esta mañana fría. Patri, buenos días. Hola, Lu. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Así es. Hoy nos traes un producto que le encanta a los televidentes de Mi Parque, Tu Casa, que es la Vita Francesa. Hablemos de los beneficios y qué contiene. Claro que sí. La Vita Francesa, como lo podemos ver, es uno de nuestros productos líderes, que la verdad es que en estos momentos, en temas ahorita relacionados con la vacunación y todo eso, es importante para recargar nuestro sistema inmune y así poder evitar también grandes desventajas, por decirlo así, también acerca de las bajas defensas y todo eso. Muchos de los beneficios de la Vita Francesa es que recordemos a todos los televidentes que la Vita Francesa contiene alto complejo B. Recuerda que el complejo B es masticable en nuestra presentación, ya que el complejo B, cuando es inyectado, es muy costoso y muy doloroso. Bueno, ¿quiénes necesitan consumir complejo B? Mira, todas las personas, exceptuando las personas, o mejor dicho, todas las personas que tenemos trastornos de sueño, que no podemos conciliar el sueño muy fácilmente porque sufrimos de estrés, porque prácticamente nuestro sueño se debilita por falta de la misma vitamina, porque nos causa irritación, cansancio, dolor en los huesos. También esa misma, ese mismo sistema donde no podemos controlar nuestro rendimiento, entonces ayuda a superar cada uno de estos obstáculos y más el tema del sueño, Lu. ¿No te pasa muchas veces que estás buscando las llaves y las metes a la nevera? Que estamos como desconectados. Exactamente. Entonces, mira, son muchos síntomas relacionados y sobre todo el sueño, que en estos momentos en el mercado, si consumimos fármacos que son automedicados, es un riesgo. ¿Por qué? Porque nosotros los podemos consumir, pero al otro día amanecemos irritados, cansancios, con dolor de cabeza. Entonces las migrañas son incontrolables. Mira, bueno, todo lo que puede hacer. Me encanta lo que tú dices y que no es un medicamento, sino una vitamina. Entonces le va a traer muchos beneficios a nuestro cuerpo. Hablemos de cómo consumirla. Tú hablas que es masticable. Entonces, ¿cuál es la recomendación? ¿Tomarla en la mañana, en la noche? Claro que sí, Lu. Para nosotros los adultos, la dosis son dos pastillas diarias, recordemos, una en la mañana y otra en la noche. Y para los más pequeños, desde los 5 años, una diaria, esa es la dosis. Recordemos que es completamente masticable, que sabe a frutas. También lo podemos acompañar con agua o con jugos, preferiblemente naturales. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo la mastico. Sí. Porque sabía dulce, o sea, es muy, muy delicioso. Como un confite. Como un confite, exactamente. Maravilloso. Bueno, entonces, ¿cuántas nos traes hoy por cajita? ¿Cuántas traes? ¿Y cuál es la promoción que traes para todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa? Claro, Luisa, mira, recuerden que para que nosotros estemos más conectados, por decir, los tratamientos son de los 21 días. Una sola caja contiene 20 pastillas, pero no es suficiente. Entonces, estamos dando una super promoción. Una sola caja en el mercado cuesta alrededor de los 30,000 pesos. Pero Dominos Natura, para consentir a todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa, nos está dando 5 cajas que son 100 unidades de pastillas. Ah, imagínate, o sea, es un complemento. Además, es algo que ya se debe tomar muy habitual. Ajá. Y que no solamente sirve para mí, sino para mamá, para papá, para los niños, para, mejor dicho, para toda la familia. Y Dominos Natura le está obsequiando ya sea el bafle o el Bluetooth a las 25 primeras llamadas por 59,900 pesos. Al llamar, ustedes escogen el radio o la diadema. Bueno, maravilloso. Recordemos nuevamente, entonces, 5 cajitas por el valor de 59,900. 25 primeras llamadas, escogen entre el Bluetooth diadema o Bluetooth radio. A las líneas 322-7172 o al WhatsApp 300-448-8689. Con todas las normas de bioseguridad, domicilio gratuito, hasta la puerta de su casa o a su oficina.
Bueno, y recordemos nuevamente cómo lo deben de tomar las personas adultas. La dosis es adultos, una en la mañana, una en la noche. Sí. Y los chiquiticos desde los 5 años, una diaria. Y volverlo un hábito. Después de los 21 días, seguirla consumiendo como si fuera nuestro alimento. Exactamente. Recordemos, es alimento y no medicamento. Domicilio gratuito. Domicilio gratuito, 59.900 esta promoción. Recordemos nuevamente, es elegir uno de estos dos regalos. Al llamar uno de los dos, cualquiera de los dos, más las 5 cajas de Vita Francesa al 322-7172, WhatsApp 300-448-8689, 59.900, eso es un regalo. Maravilloso, hay que aprovechar las redes sociales, Patricia. @dominus.colombia, tanto en Facebook y en Instagram. Bueno, maravilloso, muchas gracias por traernos estas buenas recomendaciones y nosotros continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Avanzamos en Mi Parque, Tu Casa. Recuerden, línea telefónica 268-6033 y es momento de hablar de planificación de sexualidad. ¿En qué momento debemos de hablar de eso? ¿Por qué es tan importante planear? Entonces saludamos a esta hora al médico sexólogo Luis Ruiz. Doctor, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias por la invitación y muy bien, gracias. Doctor. Adelante, adelante, todo tuyo. Bienvenido, es que aquí estoy pensando en cómo introdujo Manu la entrevista y quisiera preguntar, ¿qué es planificar en la sexualidad? Muy bien, es muy importante esa pregunta y vamos a comenzar con eso porque realmente a veces pensamos que conocemos mucho de planificación en general, pero realmente cuando vamos a la parte particular vemos que hay muchas falencias y por eso vamos a ver una cantidad de casuística muy negativa que tenemos lamentablemente en el mundo por no ser muy asertivos en esa parte de la planificación. Podríamos definirla como la asesoría que podemos presentarle a personas, tanto adolescentes masculinos y femeninos, que cerca de la búsqueda de su sexualidad empiezan a consultar y le debemos dar la información más asertiva posible para ver cuál es el método, cuál es la rigurosidad de lo que realmente debe hacer dentro de la planificación para obtener un resultado que se vea reflejado en una calidad de vida, que pueda planificar en un momento dado sus hijos, que esto lo lleve obviamente a tener un altruismo en la parte profesional, que no pasara como pasaba anteriormente, que teníamos una gran cantidad de embarazos no deseados y que en cierta forma eran un factor coercitivo frente al desarrollo de las personas, sobre todo en las mujeres. Teníamos una gran cantidad de mujeres muy valiosas, profesionales, y tenían a veces que abstraerse del trabajo, de algunos proyectos, de algunos proyectos buenos para el futuro, precisamente porque no había tomado esa decisión frente a la pregunta que hace. Doctor ¿En Luis, qué momento y cómo planificar? Eso me parece supremamente interesante y me da pie para pues pensar, y en este momento hay muchas familias que nos están viendo, entonces, ¿en qué momento y cómo abordamos el tema de planificar, ya que usted lo mencionó, con los adolescentes? ¿Cómo lo abordamos? ¿Por qué es importante? ¿Desde qué edad es apropiado decirles, venga, que tenemos que hablar de esto? Y si no lo sé, vamos a buscar un profesional para que nos asesore y como familia podamos planificar también, porque no es un tema de un individuo, sino cómo lo hacemos colectivo para que eso sea también una salud sexual, porque eso trae tantas listas que eso realmente lo que tenemos que tener es la responsabilidad con el otro y con mi cuerpo. Absolutamente válido. Y en aras de pensar en los derechos de cada persona y con el advenimiento de la planificación, hace por ahí unos 80 o 90 años se ha gestado un movimiento de hacer que las mujeres sean exactamente dueños de su cuerpo y que puedan decidir. Y si ustedes ven últimamente, se ha gestado en todo el mundo también nuevamente un movimiento acerca de realmente el valor que puedan tener las mujeres sobre su cuerpo, que nadie decía, sino que ellas decían. Referente a tu pregunta de cuál sería el momento ideal, sería en el momento en que la persona lo solicite, o sea, cuando la adolescente o el adolescente lo pregunte.
en aras de que él no lo pregunte, porque muchas veces no hay muy buena comunicación o mucha comunicación muy asertiva con los padres y o con algunas personas que están al cuidado de ellos, pues realmente informarles. Hay que quitar un poquito ese miedo, ese tabú, hablar de planificación. Uno se encuentra con mamás en el consultorio que le dicen, no, es que yo no le hablo a ella porque me da miedo que eso le sirva como un despertar o como un inicio. No, recordemos que entre más información tengamos, mejor decisión podemos tomar acerca y herramientas podemos tener acerca de decisiones que podamos tener. Entonces, el momento es cuando lo soliciten o cuando nosotros consideremos que nuestros adolescentes de pronto ya están induciéndose en la parte de la actividad sexual, porque pues no es un mito pensar que ha bajado mucho la edad. Anteriormente las personas empezaban las relaciones sexuales un poquito más tardíamente, 18, 19 años. Ajá. Hoy en día tenemos en promedio 14, 15 años de comienzo de relaciones, y esto a nivel de toda América. En Europa puede ser un poquito más tempranamente. Hay partes de Alemania que reportan comienzos de sexualidad a los 11 y 12 años. Entonces, como ves, el momento es ya, el momento es el que realmente demanden y el que nosotros consideremos que podemos ayudarles. Doctor, se han tenido avances, pero falta mucha educación sexual y lastimosamente esto lleva también a que las mujeres sufran de violencia. No solamente con las personas cercanas, sino también cuando empiezan ese tipo de relaciones, esa violencia de género, que lastimosamente, como esto es un tabú y en su casa no se habla y en su familia no se habla, pues lastimosamente llegan estas mujeres a sufrir inclusive la muerte por este tema de la sexualidad. Totalmente cierto. Mira que si uno le preguntase a una persona, ¿cómo te comenzaste en el mundo de la sexualidad o cómo comenzaste la planificación? Pues no existe de pronto una información muy coherente frente a eso, sino que muchas veces le responden a uno. Una vez yo pues tuve un beso con mi pareja, comencé a tener una relación y ahí empezó mi sexualidad. ¿Hubo información previamente? No hubo ninguna información, porque recuerda que siempre hemos mitificado mucho el concepto, y aún en este momento que estamos tan abiertos, de mente tan abierta al mundo para muchas cosas, todavía seguimos teniendo temor frente a esa parte de la sexualidad. Doctor, usted ahorita me decía detrás de cámara que es supremamente importante entender que la planeación es fundamental para la planificación, y más cuando queremos ser mujeres, mamá, ejecutiva, la que está pendiente de la casa, cuando tenemos tantos roles, ese tema de la planificación, el planearlo es fundamental. Totalmente, exacto. ¿Por qué es importante la planificación? Es planear. Y antes de empezar esa planificación, recuerda que nosotros también planeamos un poquito nuestro futuro. Sí. Decimos qué vamos a hacer, qué carreras queremos hacer, qué posgrados, qué, hacia dónde vamos, dónde nos vamos a ir en un mundo tan globalizado como este. Ya usted ve que hoy en día las personas tienen una carrera y hacen dos o tres posgrados en diferentes partes del mundo. Pero en la mujer, ¿qué es ese, digamos, ese factor y ese eje fundamental? Recordemos que sin mujeres no hay vida. Entonces, esa parte, tenemos que partir de ese ente que es muy interesante. Y si no tenemos, quizá, digamos, el área más estudiada que tenemos en este momento desde el punto de vista médico y desde el punto de vista de la ginecología y desde el punto de vista de la sexualidad, es la mujer. La mujer puede ser el ser mucho más estudiado que incluso nosotros mismos, que los hombres. ¿Por qué? Porque precisamente son las que generan vida, entonces tenemos que estar muy al tanto de qué es importante para que esas mujeres puedan planificar su futuro. No tengan que abstraerse en el trabajo, no tengan que abstraerse para una segunda carrera, no tengan que abstraerse para la parte laboral, no tengan que abstraerse para un esposo que le dijo, ¿por qué te embarazaste? Pues que sería demasiado caótico. Recordemos que hoy en día no se embaraza la mujer, nos embarazamos la pareja. Es la pareja la que tiene que construir ese nicho y ese nido de creación de ese embarazo para que realmente haya una muy buena respuesta en el futuro de estos hijos que queremos tener realmente. Y planificamos también en pareja. Me encanta y conecto con esa idea, porque cuando se planea, se planifica, entonces empezamos a hablar de esos métodos anticonceptivos, pero no solamente la mujer, también el hombre. ¿Cómo entonces entra ese papel tan importante del hombre en esta responsabilidad de la sexualidad y la planeación? Mira, lo que los hombres sabemos de sexualidad, se lo agradecemos y se lo debemos a la mujer.
si alguien puede hablar de sexualidad y de planificación realmente y que se haya estudiado mucho, es la mujer. Para los hombres también existen métodos anticonceptivos, lamentablemente muy pocos. Tenemos método de barrera como es el condón. Recordemos que el condón, que es un método de barrera, lo tenemos tanto para hombres como para mujeres. A veces, como en el comienzo de la charla que estamos haciendo, teníamos pensado y que sabíamos de planificación. Pero mira que me he encontrado en conferencias que yo doy en universidades aquí y en universidades altruistas, me he encontrado como mujeres han leído por ahí en forma aislada de que hay un método de planificación posiblemente para los hombres. Se está estudiando hace por lo menos 12 años, todavía no concluido. Pero las mujeres de pronto que leyeron muy parcialmente esta información, le pasaron esa información equivocada a los hombres y le dijeron a los hombres, planifiquen, que ustedes también pueden planificar. Y se empezaron algunos hombres en universidades de acá a inyectarse. Cuando yo hacía la consultoría con ellos, me decían, no doctor, es que un mes planifico yo y un mes planifica ella. Yo le digo, venga, ¿cómo está funcionando esto? Digo, no, es que mi pareja me dijo que ya en Alemania están tratando de desarrollar un método anticonceptivo para hombres, pero que ya se podía probar. Entonces yo les decía, a ustedes se les va a poner muy bonita la cara, pero el resto no va a funcionar muy bien, porque realmente estamos usando unos medicamentos que son propios para las mujeres. Como te decía ahorita, el ser que más se ha estudiado desde el punto de vista hormonal ha sido la mujer. Y se trata de hacer una planificación con relación a esa parte de la mujer. La mujer produce unas sustancias que llaman progestágenos y gestágenos. Y ahí mismo se basa el origen de la planificación familiar. Doctor, finalmente cortico le pido un mensaje para finalizar la entrevista y para hacer ese llamado a la conciencia y a la planificación y la planeación. Primero, desmitificar y quitar el temor tanto padres como adultos y como adolescentes. Quitar el temor realmente a la planificación. La planificación es algo tan interesante, es una consultoría personal. Es más, muchas veces se le dice a las personas, se le explica todos los métodos, se le dice cuál te parece mejor, cuál va con tu estilo de vida, con tu calidad de vida y cómo te proyectas para planificar eso. Entonces, quitarle un poquito el temor sería uno de los pilares fundamentales que debe quedar en la sociedad. Doctor, redes sociales, ¿dónde lo podemos encontrar? Sí, en Instagram como Dr. Luis Alfonso Ruiz y en Facebook como, en Instagram como arroba Dr. Luis Alfonso Ruiz y en Facebook como Dr. Luis Alfonso Ruiz. Perfecto. Ahí tienen toda la parte para que entremos a conversar bien sabroso. Muchas gracias por acompañarnos aquí en mi parque. A ustedes muchas gracias por la invitación y cuando deseen hay muchos temas que podemos tocar. Muchas gracias, doctor, por estar acá. Muy interesante. Estábamos muy entretenidos en este tema. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ya regresamos con más aquí en mi parque, tu casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y avanzamos en Mi Parque, Tu Casa y es momento de hablar por qué la pérdida de masa muscular en las personas mayores y por eso estamos con la formadora de Linder Hacklin. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Manuela. Buenos días, televidentes. Buenos días, Luisa. Doña Rosa nos está acompañando el día de hoy, ella será nuestra modelo para que entendamos qué es tan importante el tema de la pérdida de masa muscular. Nos va a hablar sobre un test que se puede hacer y unos ejercicios. Así es, ese test nos va a decir cómo identificar cuándo se pierde masa muscular, ¿cierto? Sí, pero detectarlo a tiempo y poderlo tratar a partir del ejercicio físico. ¿Y qué es esa masa muscular? Bueno, la pérdida de masa muscular tiene que ver con el músculo se pone más pequeño, ¿cierto? Debido a eso, el adulto mayor puede perder su movilidad, no hacer sus actividades cotidianas, como pararse de la cama, ir al baño solo, ¿sí? Entonces es importante que la masa muscular no se pierda y esa se trabaja a partir de la capacidad de la fuerza. Muy bien, entonces iniciemos con el test para que entendamos cómo hacerlo. ¿Cómo lo puede hacer? Siempre lo tiene que hacer direccionado con un profesional, pero existe para que podamos descubrir si está perdiendo o no esta masa muscular. Ok. El test se llama el test de SPPB, que lo pueden encontrar pues en internet. Vamos a hacer la prueba de equilibrio. Entonces, la primera es ponerse de pie con ambos pies. La segunda, un pie adelante, el otro atrás. La tercera,
pie totalmente atrás, ¿sí? Se ve muy fácil, pero cuando hay masa pérdida de masa muscular, la persona puede perder mucho el equilibrio. ¿Qué ejercicio se puede hacer para mejorarla? Ahorita los vamos a hacer por completo para que entiendan eso. ¿Qué sigue después de este test? Me voy a sentar una distancia más o menos de 2 a 4 metros. Rosa se para, camina normalmente, lo más rápido que lo pueda hacer y vuelve y se sienta. La clave acá es que doña Rosa fue capaz de levantarse inmediatamente de la silla. Hay personas que no lo hacen. Y eso tiene que ver con el poder cruzar una calle, ¿sí? Y de esa manera evitar ciertos accidentes peatonales. La otra es pararse y sentarse de la silla 5 veces. 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Y por último, medir la pantorrilla de manera... Ponte de pie, Rosa. Ok. Medirle la parte más predominante, ¿sí? Y si nos da por encima de 31, estamos, digamos, hemos perdido masa muscular. ¿Por qué se mide la pantorrilla? Porque es el músculo que nos hace caminar. Y en los adultos mayores se pierde esa masa muscular en la parte inferior, y eso hace que no puedan caminar, tropiecen y tengan riesgo de caídas. Muy bien, pero entonces vemos que doña Rosa está muy bien. Está supremamente bien. Entonces, ¿ahí acabamos el test? Sí. Listo, perfecto. Entonces, ahora nos vas a explicar y le vas a enseñar a doña Rosa algunos ejercicios. Listo. Entonces, tenemos cuatro ejercicios importantes, que es en la parte inferior. Uno, pantorrilla, ¿sí? Subir y bajar. ¿Qué precauciones deben de tener? Porque tenemos muchas personas adultas que están conectadas a esta hora con Mi Parque, Tu Casa, y que de pronto este ejercicio lo hagan apoyándose de algún lugar. De algún lugar, puede ser la misma silla. Perfecto. ¿Sí? Sí. Hacerlo. La parte es subir y bajar. Otro, hacer el equilibrio. Mantenerlo por 30 segundos y hacer el cambio. Uh-huh. ¿Sí? Cambio, eso es. Hay adultos mayores que no pueden hacerlo, entonces requieren de que el cuidador o la persona que está a cargo la haga de manera asistida. Entonces, la misma persona le colabore. Perfecto. Tenemos dos implementos importantes en el trabajo de fuerza, que es el teraván, ¿sí? O las mancuernas, que son un peso externo, donde ellos puedan trabajar. ¿Sí? Si de pronto no se tiene esos implementos, pues se pueden adecuar con botellas de agua. La bolsita de arroz, la bolsita de lenteja. Cierto, antes de preparar el almuercito, entonces lo hacemos. Lo más importante es que el adulto mayor no pase muchas horas sin realizar algún movimiento, o estar dormido mucho tiempo, o no tener pues como ese momento de poder separar y hacer... Sacar como... el ratico para hacer el ejercicio y movernos. Nos ponemos los tenis, la sudadera y voy a hacer entonces ejercicio ahorita a las 9 de la mañana. Y la invitación es que hagan parte de la oferta INDER, donde no solo está para los adultos mayores, sino es de gestantes, y acompañarlos en todas las redes sociales, y ahora también en Facebook, estamos los jueves a las 10 de la mañana. ¿Cómo podemos utilizar también el elástico? El teraván. Sí. De esa manera. Sí. A ver, doña Rosa, que usted está, pues, se ve que va a todas las clases del INDER. Bueno, ¿hacerlo? ¿Es recomendable para esas personas mayores cuántas repeticiones de estos ejercicios? Podemos comenzar con 10 repeticiones, ¿sí? Y ya a medida que la persona se sienta pues como más apta para realizarlo, pues puede aumentar el número de series, de 2 a 3, de esas mismas 10. Y hacer la adaptación pues cada 4 semanas, que debe hacerse pues como la parte de planificación. Muy bien, queremos explicarles que esto usted lo consigue en el centro de Medellín también. Le dice al abuelo, al sobrino, al vecino que se lo consiga, y es con este instrumento ustedes pueden hacer muchos ejercicios. Si no, ya saben, si no tienen la pesita, entonces hacerlo con la librita de arroz y poco a poco. Pero si me quiero inscribir a los programas del INDER y pertenecer a Canas al Aire, ¿qué debo hacer? Acercarse a la placa más cercana de donde vives y
mirar qué oferta, qué horarios, qué profesor sería el encargado y de esa manera dar comienzo pues como a la parte de actividad física. Esa es la gran invitación para todos los televidentes y bueno, a moverse, que es lo más importante para evitar que esa masa muscular se pierda, nuestra función corporal se pierda y de esa manera pues tener una mejor calidad de vida. Profe, ¿estos ejercicios que los vemos tan sencillos de pronto necesitan algún calentamiento previo o simplemente la persona que está hoy conectada con nosotros dice los voy a empezar a hacer ya para saber cómo tengo mi masa muscular? Bueno, la idea es que no haya un calentamiento previo porque el test precisamente necesita evaluarse sin, digamos, preparación. Uh-huh. ¿Sí? Solo cada una de las pruebas que hicimos tiene dos intentos. Sí. ¿Sí? Y ya cada persona pues toma el tiempo y la distancia y las repeticiones. Y ya en internet pues está la calculadora para que metan pues los datos y ahí les... Profe, ¿nos recuerda cómo se llama el test? El test de SPPB. Listo, perfecto. Profe Jacqueline, gracias por estar en Mi Parque, Tu Casa. Doña Rosa, muy guapa, muy linda. Gracias por estar acá de modelo y explicarnos. Y la invitación es que usted se mueva. Ojo, es el compromiso que usted tiene con su cuerpo y con su salud. Invite al nieto, invite al hijo a que hagamos entonces el ejercicio el fin de semana y así tenemos relación con nuestra familia y tenemos la relación que debemos de tener con nuestra salud y con nuestra responsabilidad del cuerpecito. Así es, Manu. Recuerden que nuestra cita es de lunes a viernes a las 9:35 de la mañana. Si tienen temas que quieren que desarrollemos aquí en el programa, nos pueden escribir en miparquetucasa@telemedellin.tv y gracias por acompañarnos. Como así siempre, es. ¿Cierto, Manu? Mañana nos vemos, 9:35 de la mañana. Les digo que el programa de mañana también va a estar buenísimo, bueno. Así que no se lo pueden perder. 9:35, Mi Parque, Tu Casa. Un programa hecho para usted, para que conozca más de los hábitos saludables. Chao, chao. Thank you.